mañana de martes 26 de diciembre vinimos a Villa del Mar. Bueno, habrán visto la nota de la liberación de la tortuga, pero bueno, vamos a empezar a hacer un poco de conciencia colectiva, ¿no? Hablábamos anteriormente con Micaela Monzón de la Fundación Fran, hablando sobre la concientización, ¿no?, que tenemos que tener los ciudadanos a la hora de hablar de lo que es el ecosistema, el medio ambiente. Acá el director me va a acompañar. Estamos en lo que es acá el balneario, vamos a decir, los fogones, las mesas de aquí de Villa del Mar, esto es municipal, y estamos viendo la basura. La basura que hay de gente que ha venido seguramente en el día de ayer y la ha dejado mal. Esto es lo que no hay que hacer, por eso lo queremos mostrar. Seguramente si vamos a Arroyo Pareja vamos a encontrar lo mismo. Y si vamos a Pehuenco también. Lamentablemente tenemos que empezar a hacer escuela de conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que no hay que hacer, que como ciudadanos tenemos que tratar de tener un poco más de respeto por nosotros mismos, por los que vienen y por el sistema en sí. ¿Por qué? Porque hay gente que ha venido, que ha pasado seguramente un 25 espectacular aquí, que ha usado la playa, que ha usado las instalaciones, y está bien, acá hay empleados que seguramente dentro de un par de horas van a empezar a limpiar esto, pero hay cestos de residuos, hay tachos de basura por todos lados, y hay lugares como para que tiren la basura. Bueno, esto no pasó. Hubo gente que lamentablemente vino y lo más fácil era dejar todo tirado, lo que no usamos lo dejamos tirado en el lugar, y después viene el viento, olas de viento, que son muy frecuentes en nuestra ciudad, y ¿qué hace? Se lleva todo este plástico para la playa. Esto es lo que no hay que hacer. Así que le pedimos por favor a todos aquellos vecinos que, así como lo decía Micaela de Fran, tomemos un poco de conciencia a la hora de ir de vacaciones o a la hora de ir a disfrutar de un día en otro lugar que no sea nuestro hogar, porque estoy segura que ninguno en su casa consume las cosas y las deja tiradas en cualquier lado. Bueno, hagamos también lo mismo cuando vamos de visita a otros lugares. Tratemos de cuidar el lugar, cuidar la limpieza y dejar los residuos donde tienen que estar, en los cestos de residuos. O mínimamente dejarlos todos en una bolsa para que la persona encargada de la limpieza le sea mucho más fácil y el viento, en el caso de que haya viento, no se lleve todos estos residuos a la playa.